¿Qué demonios pasa en Cataluña? En Cataluña ahora mismo hay una olea de presión que puede estallar en cualquier momento. 40 años de ingeniería social producen unos prejuicios muy difíciles de combatir. Sobre todo si los que deberían combatirlos o no lo hacen, o lo hacen cada uno por su cuenta y además siendo contradictorios entre sí. La reacción de los ciudadanos catalanes ante la sentencia del procés para mí se resume en tres posibles posturas. Aquellos para los que el procés es su vida, viven por para y del procés y ahora solo les cabe un salto hacia adelante. Aquellos para los que el procés es su muerte, muerte civil y que le van años soportando como víctimas del virus separatista y confiaban en que ahora las aguas irían volviendo lentamente a su cauce y a partir de ahí vendría una cierta normalidad. Y aquellos que ni Funifa, aunque desgraciadamente muchos de esos, de los de Ni Funifa, no entienden la sentencia y la ven a todos luces excesiva, hablaré de estos últimos. Porque preguntados, muchos de ellos, su respuesta siempre es la misma. Si no han robado, ni violado, ni matado, ¿Por qué tanta cárcel? Mira, cuando en un país la inmensa mayoría de los ciudadanos no han sido en absoluto educados en el patriotismo, es muy difícil valorar que aquello que para ellos son batalitas territoriales, por mucho que la justicia las tipifique de rebelión, sedición o lo que sea, sean delitos tan graves que merezcan penas de este calibre. Pocos de esos ciudadanos se plantean que al margen de robar, matar y violar, Existen muchos más delitos y que la patria es un bien jurídico protegido porque atentar contra ella es atentar contra todos sus individuos. No entiendo nada. Sin una base ética seria, ¿cómo se puede esperar un comportamiento bueno? ¿Alguien me lo explica?